caliente. ¡Hola, mis niños! ¡Ay, mi madre, mi ama! ¡Ole! ¡Más zapatos, hijo! ¿Los quieren más ligero? ¡Niño! ¡Niño, más pasos quiero! ¡Venga! Todo en esta vida tiene un antes y un después. En la primera mitad del siglo XX, la Semana Santa de Jerez va a experimentar un importante giro en la manera y forma de portar las imágenes titulares de nuestras cofradías. Manuel Olmedo Corralero, el papi, que de manera acertada bautizaran sus familiares, se iba a convertir en un auténtico padre de la costalería que conocemos en la actualidad. Todo tiene una explicación, un porqué, un cúmulo de circunstancias que sucedieron para que aquellas cuadrillas de cargadores remunerados desembocaran en cuadrillas de hermanos costaleros. Pero no corramos. La historia está escrita en los recuerdos de aquellos que le conocieron y le quisieron hasta sus últimos días. Hoy, permítanme que les invite a ir al cielo con él. La costalería es muy distinta a lo que hoy conocemos, ¿no? Si nos centramos a finales del siglo XIX, la última década del XIX es cuando empieza a cambiar, porque ya tenemos constancia de algún paso, muy poco, que empieza a ser llevado por dentro, ¿no? Por dentro, es decir, con hombres debajo del faldón de lo que hoy conocemos, porque hasta entonces todos los pasos iban con cargadores tipo Cristo Expiración o Nazareno. A partir de principios del siglo, y en especial cambiará todo en la segunda década del siglo XX. Con la compra de los pasos de Sevilla, de la Hermandad del Desconsuelo, la Hermandad del Mayor Dolor, esos pasos que nunca teníamos en Jerez, palios con medidas de 4 metros ni con 12 varales, eso cambia totalmente la estética de Jerez. Entonces necesitan buscar hombres y cuadrillas preparadas para esas dimensiones. Ahí es cuando empiezan los costaleros en Jerez. Primero se traen cuadrillas sevillanas, que después en algunos pasos llegarían hasta la década de los años 60, pero en Jerez se empieza a tomar la idea y de formar una cuadrilla propia jerezana. Ahí intervienen los hermanos Gorrión, Manuel Fernando Letrán y Juan García, quien en la Hermandad del Cristo de la Expiración, que eran hermanos de allí, empiezan a crear una cuadrilla de costaleros tal como hoy conocemos, ¿no? Ahí había un joven y entusiasta, que era Manuel Olmedo Corralero, papi, conocido con papi, que desde muy joven empieza a trabajar con ellos de costalero. Al papi, don Fernando Letrán. Fernando Letrán, ellos vivían en la calle Vicario, donde vivía Fernando Letrán y también Diego García de Gorrión. Y él está arriba mucho, le entrenaba al personal con una parihuela que había allí en la rotonda de esa que viene de San Telmo, siempre estaba aquí a mano derecha, donde es el, ¿cómo se llama eso? Yo no me acuerdo. Por la calle Vicario hay una casa grande, Auxilio Social. Pues a la espalda había una perihuela y él entraba el personal y eso. Y en vista de eso, como tenían todas las cofradías, pues le daban a él que llevara una de las cofradías. Y cuando se fue, después de eso, eso fue antes de irse a Sevilla. Cuando fue a, perdona.
Cuando se fue a Sevilla, como le gustaba tanto la costelería, cargó allí varias veces, con los negritos, a mí me dijo todas las cofradías se había metido allí. Y entonces se dio cuenta de cómo se cargaban, porque aquí las trabajaderas eran al hilo, no traversas, sin como de delante para atrás, sino. Y se lo dijo a Juan Gorrión y al Marqués Domé. Fernando Letrán y a Marqués Domé. Y entonces se pusieron de acuerdo y fueron a Sevilla y, vamos, bien, vieron cómo se trabajaba allí. Se trabajaba con el costal, ¿sí? Aquí se llevó a cabo eso del costal. Hubo muchos que se hicieron daño en la frente y en el cuello, no te digo. Y él inventó la molía. La molía es más desahoga, ¿comprende? Y no tiene por qué hacerse daño en ningún sitio el costalero. A todo el mundo le gustaría, o le gusta, le gustaría hacer cabatas. Pero yo creo que es una cuestión que tiene que llevarla dentro. O sea, esto te tiene que gustar primero, pero luego tienes que saber aprender de los maestros, como en este caso estamos hablando de la figura de Papi y de otros muchos capataces de Jerez, de la saga antigua. Y no todo el mundo puede ser, porque no todo el mundo tiene cualidades, ¿no?, para ello. Pues los recuerdos de Jessica, fíjate. Los recuerdo muy bien. Un padre muy padre. Hemos tenido unos padres buenísimos. Muy dado a los demás. O sea, con la iglesia también tenía una inclinación debido a su, digamos, llamémosle afición de las cofradías. Pues era muy entregado y tenía unas relaciones muy estrechas con la espiritualidad de la iglesia. Ya después pues ha tenido, era muy entregado a los necesitados, a los pobres. O sea, si se le llama esto de estar dentro de la iglesia, y si era, pues, muy dado, como ya he dicho antes, muy dado a los pobres, a los necesitados. Es tanto que nosotros éramos seis hermanos, hoy somos seis hermanos, y nos hemos encontrado algunas veces, no muchas, pero algunas veces sin comer debido, y trabajábamos los seis, debido a que iban los cargadores, que entonces no era como hoy, eran charangueros y gente buena, pero no necesitada de todo. Y iban allí a casa y muchas veces pues se llevaban la comida que tenía mi madre para darnos de comer, y se la han llevado, se la ha dado mi madre, ¿no? Y porque mi madre también era muy, muy dada a eso. Veníamos de una familia humilde, toda, pues tenía ese sentimiento también de la necesidad de que pasábamos los pobres. El Papi se lo puso, mi hermano Eugenio fue bautizado por don Tomás Pence de la bodega William. Y ese pues, le dijo Papi, y ya se quedó Papi para siempre. Nuestro protagonista fue un pilar fundamental en la transformación de las formas y también en el nacimiento de las primeras cuadrillas de costaleros profesionales y posteriormente hermanos costaleros. Fue un pilar fundamental, pero no el único. Es justo, y así lo hacemos, recordar nombres propios de capataces que hicieron historia. Después de la Segunda República hay un boom en las cofradías se recuperan, empiezan a cambiar su estética, y dentro de eso su estética es el cambio del costalero.
pasos que iban cargados por fuera pasan a ser llevados por costaleros, y las hermandades de nueva creación, en especial a partir del año 41, casi todas, el 90%, se crean ya directamente con costaleros. Eso hace que se tenga una necesidad de buscar muchos costaleros y hombres que por fuera, capataces o auxiliares, ayuden a la familia Gorrión a llevar esos pasos. Con el tiempo, Jerez tendrá cuatro grandes capataces, cuatro cuadrillas, ¿no? La de Juan Gorrión, la de Papi, la de Sacrificio y Pepe Domínguez, ¿no? Papi trabajará, como hemos hablado, unos años con Gorrión, pero con la creación y la necesidad de nuevas cuadrillas y nuevas hermandades, Papi decide separarse de la cuadrilla de Gorrión y crear la suya propia. Es la primera cuadrilla que se separa de Juan García Gorrión. Con el tiempo, sus primos, Pepe Domínguez y Paco Sacrificio, también dejarían de trabajar con Gorrión y fundarían sus propias cuadrillas. A raíz de que Papi empieza a trabajar solo y con la creación en los años 40 de nuevas hermandades, empieza a coger bastantes cofradías. Mi padre, a mí me tocó. Él le llamaba al principio collera, por aquello del mulo que lleva una collera y eso. Pero después le parecía vamos, no son animales los señores que llevan el paso, y le puso molía. Recuerdo a este hombre pues mandando un paso muy diferente a como se anda hoy actualmente por las cuadrillas de costaleros, pero lo recuerdo con un hombre con genio, con carisma y con un carácter que era lo que en aquellos años 60 se estilaba y se llevaba, ¿no? Lo recordamos después en la hermandad, hombre, después de muchos años fue el impulsor, después de la hermandad de las Angustias, que crea la primera cuadrilla de las Angustias, al año siguiente crea la nuestra del Señor de la Misericordia, junto con la de la Borriquita y junto con la de la Flagelación, ¿no? Entonces, pues, en ese año 75, pues, forma la primera cuadrilla de costaleros de la Hermandad de la Candelaria en el Paso de Misterio, y a partir de ahí, bueno, pues, es más intenso el trato, porque ya nosotros ya no éramos los niños de los años 60, sino que éramos los adultos, chavales de 20 años de los años 75, ¿no? Lo recordamos con mucho cariño, porque además Papi fue para nosotros uno de los capataces, de los primeros capataces que tuvo nuestra hermandad. En la primavera de 1904 nacía en Jerez nuestro protagonista. Con tan solo 15 años de edad ya llevaba en sus hombros, como cargador, la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración. Manuel Olmedo, el Papi, comenzaba así a escribir su propia historia en la Semana Santa de Jerez. Cuando Papi se separa de Gorrión, en 1940 coge por primera vez la Hermandad de las Angustias, ya como con cuadrilla propia, ya como Manuel Olmedo. A partir de ahí, con la creación de numerosas hermandades, Papi empieza a coger pasos durante toda la semana, hasta llenar la Semana Santa entera. Pero su prestigio va en aumento, que incluso, además de sacar pasos toda la semana en Jerez, en los años 50 y 60 coge pasos fuera de nuestra localidad, en el puerto, en Rota, en Sanlúcar. Esto hace que el reconocimiento de su prestigio, ¿no?, el prestigio que tenga Papi, va cada vez creciendo. Pero, como pasó en todos lados, las cuadrillas de profesionales, las cuadrillas remuneradas, a raíz de finales de los 60-70 empieza a bajar el personal, ¿no? Y igual que en Sevilla, se baraja la posibilidad de crear los hermanos costaleros. Aquí, en la primera cuadrilla que se creará será la de la Hermandad de las Angustias, que es en 1974, y Papi será el primer capataz que dirija una cuadrilla de hermanos costaleros. No queda ahí la cosa. Al año siguiente, la familia Olmedo también creará Flagelación y Candelaria, y así sucesivamente,
ya que sus hijos, Manuel Olmedo y Pepe Olmedo, seguirán creando numerosas cuadrillas hasta completar bastante hermandades. Solo desde el año 41, no sé si es 41 o el 40, hasta que salió Las Angustias, que es con la que él empezó, pero no me acuerdo del año, si fue el 60, el 50 y... No, 50 no, más. Ahí los contratos tengo yo la fecha. No sé si es el 60 y algo, 65. Rodearse de los grandes, ansias por aprender, robar con la vista, hicieron de Manuel Olmedo un extraordinario capataz. Capaz de lanzarse al más difícil todavía en cada primavera. Esto le llevó un buen día a iniciar un camino en solitario con su propia cuadrilla. Su sede en la calle Cazón número 11, Las Igualas, en la propia plazoleta. Hay un patio lindo, y entonces en ese patio entraban, y fuera hay una galería también larguísima y ancha. Entonces iba diciendo mi padre fulano y mi hermano Pepe, iba apuntando las listas, que por cierto un día me encontré una, pero no sé dónde está, frente, y siempre así una unión hemos tenido todo. Eso fue en el año 41, porque es que con aquello de que él le cogía las cuadrillas, ¿entiendes? La última cuadrilla que quedaba era la basura. Vamos, no basura por el personal, sino lo más malo que había. Habían algunos que ya iban tocados de bebida y eso, pues no hay quien lo quite. Y entonces iba con las tres caídas. No, perdón. Con la de allá arriba de frente a los monos, ese, ¿cómo es? El Calvario cuando iba con... Vamos, ahora sale también con la... Y iba por la calle larga llorando, arrastrando las patas y el personal, tú sabes, dándole ánimo y así llegó, pero vamos, pasó el rato más malo de su vida. Vio que no había formalidad y entonces... Se retiró, se lo dijo. Yo, Juan, no cuentes conmigo ya, que Fernando ya también se retiró. Que Fernando ponía un poquito de orden. Eso ni comentario, sí que yo. Eso todo el mundo lo sabía. Eso era la gracia andando. El aire que se daba, el aire que tenía, como lo querían, eso era de maravilla.